A casi un año de iniciado el conflicto magisterial, las demandas de maestras que por años han enfrentado condiciones deplorables y escasez de recursos para realizar su trabajo, actualmente se enfrentan a una reforma educativa que pega en sus derechos laborales. El pasado viernes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una manifestación en la Ciudad de México para exigir que la reforma constitucional sea derogada y se realice un diálogo para lograr una verdadera transformación educativa. Tras el desalojo sufrido el 13 de septiembre del 2013, la CENTE trasladó el plantón al Monumento a la Revolución. El pasado 5 de enero de este año, las agresiones continuaron. Al respecto, Patricia Sánchez, representante del Magisterio Mexiquense, explicó que en ese contexto, las y los maestros han iniciado una nueva etapa de lucha. Pues empezamos a decidir replegarnos un poco y no caer en las provocaciones, porque finalmente pensamos que el costo de caer en una provocación para el movimiento que estamos ahorita encabezando sería muy fuerte. Y como esto es un movimiento de resistencia, sabemos que va a trascender durante mucho tiempo, ya casi tenemos un año y sabemos que va para más. Nuestra lucha tiene una nueva etapa. Y esta etapa va no solamente magisterial, sino ya vamos a impulsar el trabajo popular de diferentes organizaciones que van a estar luchando de hombro a hombro con la CENTE. Las maestras dijeron a CIMAC Noticias que el objetivo de la reforma es castigar a quienes no se apeguen a las normas, ya que con la evaluación se justificará la rescisión de contratos sin importar el número de años trabajados en el magisterio. Al finalizar la caminata y llegar a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, maestras mexiquenses lanzaron pequeños globos de Cantoya con consignas en contra de la reforma aprobada en septiembre pasado con la publicación de la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.